8. Son las 8. Pregunta la papa. No, me espérate. Bueno, chicos, estamos de vuelta y ya vemos que ya están armando los podios para las votaciones. Bueno, vamos a ver quién abandonaría la competencia hoy día y quién se quedaría. Bueno, vamos a hablar con Pato, que se está arreglando, se está poniendo gata. Uy, están todos al fondo, Pato, estamos preocupados por ti porque... ¿Qué? Oye, escúchame. Ya, bueno, Pato, queremos saber qué ha pasado con Flavia. No, mentira, queremos saber... Queremos saber qué te ha pasado, por qué estás acá. Bueno, estaba en parte de la competencia, ¿no? No, sino que estaba... Después terminé de competir, todo normal, y comienzo a caminar como viniendo a mi sitio y siento un tirón así de la nada. Debe ser mucho desgaste, ¿no? Mucha carga, seguro. Bueno, la semana pasada también estuviste igual, porque creo que te pasó algo en el pie, pero no nos contaste qué pasó, así que puedes contarnos ahorita. Estoy ahí con venda, estoy vendado. Mi tobillo, tuve un esguince. Felizmente ha sido leve, ¿no? Entonces estoy como que puedo competir, pero todavía no puedo pisar fuertes, hacer saltos, caídas altas, apoyar mucho con ese pie. Entonces estoy que me ayudo bastante con la pierna izquierda, entonces seguro por eso es que me he podido tirar acá un poco, ¿no? Bueno, ese día que estabas mal del pie, que llegaste tarde, fue el mejor día de Ignacio Baladán. O sea, le regalaste los puntos. Pero solamente fue ese, porque después ya no tiene mejor día, creo. Sí, hemos visto que acá no gana nada. O sea, una a las 500 cuando tú fallas. Yo creo, claro, él gana cuando... O sea, él no gana, él yo no pierdo, gana. Yo pierdo. Sí, exacto. Es o yo gano o yo pierdo. Y él pierde siempre. Ya cuando gana, él no ganó. Sí, encima, él perdió, encima, pero yo perdí peor todavía. Encima no habla inglés, o sea, yo no sé qué sacar. Sí, yo tampoco, en verdad. Y se la tira así de americano, ¿ah? Sí, ¿eh? Como Spanglish. ¿No has escuchado de internacional? ¿No lo has escuchado hablar Spanglish? El otro día tratamos de hacerle una entrevista en inglés y casi se muere. Ah, contigo no habla, pero con la chica yo lo he visto ahí cuando tiras un bailecito en inglés, ¿ah? ¿Eh? ¿Pero qué dice? Hello, bye. No, habla mezcladito con español, inglés. Si no, pregúntale por la italiana. ¿Cómo habla de inglés con la italiana? Vamos a ir a preguntarle. ¿Dónde está Ignacio? 50 segundos. Ay, 50 segundos. Después lo voy a agarrar, se lo juro que voy a aclararle quién es la italiana. ¿Dónde está Ignacio? Fácil, ¿está por acá o está allá? Ignacio. Ignacio, ¿quién es la italiana? Ya